día. Estamos aquí en el Parque Negra Hipólita, conocido por otros como Fernando Peñalver. Mi nombre es Ramón Siverio y soy profesor de dibujo y pintura para el Museo de Arte de Valencia, el MUBA. Estoy con el grupo de alumnos de dibujo y pintura de este taller sabatino. Hoy es sábado 4 de octubre del 2014, son como las 9 y media, algo así. Voy a presentar, o ellos se van a presentar, a todos los compañeros, todos los estudiantes que están aquí. Empiezo por este lado. Aquí tengo a mi amiga Noelí Bermúdez. ¿Cómo estás, Noelí? Bien, gracias. Por aquí tengo a César Hernández. Hola, César, ¿cómo te va? Fino. Nuestro amigo Jan Campos. Jan, ¿cómo te va? Allá tengo a mi amiga Blanca Serpa. ¿Cómo te va? Por aquí tengo a Miguel García. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien. Emmanuel Escalante, uno de los raperos más famosos de Valencia. Por aquí tengo a Diego, Diego Andrade. ¿Ah? Fran. Andrade, eso es, Diego Andrade. Rafael Piñero, conocido por su trabajo, igual que su hermana. Indiángel Hernández, que trabaja muy bien. Mi amigo Luis José Rodríguez, tiene el apellido de mi papá. Por aquí, Flower Elizabeth, mejor conocido como Elizabeth Flores. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien. Para cerrar, tengo a mi amigo Vittorio Gil. Exacto. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy aquí en el Parque Negra Hipólita? Bueno, ellos están haciendo un dibujo, están dibujando a la famosa negra que amamantó al nuestro libertador Simón Bolívar. Vamos a darle la vuelta a la escultura, por aquí la tenemos. Perfecto. Aquí la estamos viendo. Y al grupo de estudiantes que nos acompaña esta mañana de este sábado 4 de octubre del 2014. Continuamos con el trabajo aquí en el Parque Negra Hipólita. Vamos a ver qué han hecho hasta la hora nuestros alumnos. Por aquí el trabajo de nuestra amiga Blanca Serpa. Está haciendo el busto de la negra. El trabajo de nuestro amigo César Hernández, que me llegó tarde, por eso que está atrasado. El trabajo de nuestro amigo Miguel García, ahí lo tenemos. Por aquí tengo el trabajo de mi amigo Jean Campo. Jean, por favor, ¿puedes mostrarlo? A ver, ahí vamos. Ajá. Diego, se me olvidó tu apellido. Andrade, tengo que practicar. Para ver nuestro amigo Rafael Piñero, muestre lo que está haciendo, por favor, dale la vuelta, hermano. Estamos en el trabajo de línea. Ok, perfecto. Y Ángel, muéstrame, por favor, tu trabajito. Ajá, vamos al trabajo de línea. Por aquí tengo a mi amigo Luis José Rodríguez, para ver cómo va eso, Luis José. ¿Empezaste otro? No, es el mismo. ¿No es el mismo? Ok, vamos al trabajo de línea. Nuestra amiga Flores Elizabeth, que está adelantando, ya el trabajo de línea empezó con la sombra. Por aquí tengo a Vittorio Gil, que está haciendo un trabajo de línea con sombra. Ok, continuamos por aquí, vamos hacia donde está mi amigo Emanuel Andrade, para ver tu primer trabajo, Emanuel, el que habías hecho, ¿no? Había realizado el primer trabajo que hizo, y ahora está desarrollando, ¿cuál? Para ver, muéstrame. Pero dale, pues, no importa. O sea, te lo estás desarrollando. Ahí va, ahí va. Pero está bien. ¿Te perdiste? Ok, está haciendo la figura del busto del año. Continuamos. Para terminar, aquí tengo a mi amiga Noelí Bermúdez. Ahora estoy empeñado en ponerle Arteaga, no sé por qué. Porque es la actriz. Continuando con el trabajo que están realizando aquí de la Negra Hipólita. César, porque lleva adelantado. Nuestro amigo Jan estaba tomándose refresco y ya estaba nuestra amiga Serpa con su trabajo, el otro trabajo realizado por mi amigo Emanuel Andrade Diego, que está también desayunando. Ustedes no desayunan temprano, por lo que veo. Rafael Piñero. Exacto, ahí está el trabajo de mi amiga de Ángel, para ver un momentico de José.
Lauer, que le hizo unas extrañas rayas en las esquinas. Yo no le dije que hiciera eso. Por aquí tenemos el trabajo de mi amigo Vittorio Gil. Vamos hacia donde está Miguel. Bueno, yo, buen trabajo, Miguel. Buen trabajo, tú sabes dibujar. No voy a decir que no existe un curso en algún lado. El trabajo de nuestra amiga Noeli Bermúdez. Perfecto. Muchachos, están aquí compartiendo en esta mañana de este sábado 4 de octubre. Vamos a continuar. Vamos a ver el trabajo que han realizado hasta ahora los muchachos, confrontando unos con otros. Por aquí tengo el trabajo de Emmanuel. El que sigue es el de Indiángel. Aquí tengo a Jan Campos, Vittorio. Este es otro trabajo de Miguel García. Pasamos por acá con el trabajo de nuestra amiga Elizabeth Flores. Seguimos con Luis José Rodríguez, Blanca Serpa, César Rafael Hernández, ¿no? La pegué. Por acá arriba tengo el de Diego Andrade. Aquí abajo figura el de Rafael Piñero. Y terminamos con el trabajo de nuestra amiga Noeli Bermúdez. Como ven, el trabajo de los chamos, adelantado. Cambiando ahora de ejercicio, vamos a realizar el dibujo de la escultura de la Virgen Milagrosa que tenemos aquí en el parque. Ya están los compañeros Diego, Miguel, César, Vittorio, Emmanuel, Blanca, Noelí, Rafael, Indiángel, Luis José, Elizabeth y Jan, trabajando en la figura de la Virgen Milagrosa. Continuamos, vamos a hacer un recorrido para ver qué están haciendo los alumnos de este taller de dibujo y pintura del Museo de Arte Valencia, el MUBA. Por aquí tengo en lo que está trabajando nuestro amigo Rafael. Está empezando otra vez con la línea. Nuestra amiga Indy Ángel ya tiene algo adelantado. Vamos a verlo por ese lado. Ok. Nuestro amigo Luis José Rodríguez, que está haciendo un trabajo de la parte inferior de la Virgen. Y aquí tengo el trabajo de Elizabeth Flores. Emmanuel, ¿cómo va eso para ver? Emmanuel está realizando un trabajo lateral de la Virgen. Por aquí tengo el trabajo de Diego. Diego, se me olvidó tu apellido. Andrade, el trabajo de nuestro amigo Miguel García. Perfecto, Miguel, continúa. César, que está trabajando allá. Nuestro amigo Jan Campos. Blanca Serpa. Vittorio. Y terminamos con el trabajo de nuestra amiga Noelí Bermúdez, que ya está desarrollando el trabajo de línea. Bueno, continuamos en la parte final. Agarró tremendo palo de agua. Aquí van los muchachos corriendo, mojándose. Bueno, así termina esta octava clase del taller de dibujo y pintura del Museo de Arte de Valencia, MUBA. MUBA se está mojando. Este es Ramón Siverio desde el Parque Nery Hipólita con los alumnos que se están bañando junto conmigo. Gracias.